Hola, soy Aphrodite, soy streamer en Twitch y Grongisuit me invitó para mostrarte un poco de Midgungard. Ambientado en un antiguo mundo inspirado en Tolkien, anterior a la historia de los vikingos, Midgungard enfrenta a los jugadores en intensas partidas de hack and slash de 3 contra 3. 6 jugadores formados en 2 equipos luchan en modo player versus player y adquieren puntos por cada enemigo que matan. Cuando el tiempo acaba, el equipo con los puntos más altos es el ganador. En Midgungard existen 3 clases jugables para que los jugadores elijan, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. El paladín, vestido con una placa resistente y armado con una espada y un escudo que lo hacen excepcional en defensa. La cazadora, armada con un arco y mortalmente precisa en combate a distancia. El hombre bestia, capaz de acertar un golpe fatal con su hacha larga de un solo golpe. Una vez dentro del juego, pueden transformarse en el aterrador y poderoso Berserker de 2 maneras. Al capturar el Ur-Hammar montado en un pedestal central en el Altari. Saqueando y utilizando una poción mágica llamada Gladur's Bruga. Puedes habilitar ataques especiales como prender fuego a tu enemigo, curar daños o transformarte en un Berserker con pociones que encuentres durante la partida. Ganar en Midgungard requiere un buen movimiento y un hábil uso de armas con una sabia combinación de magia y habilidades especiales. Sobre todo, un grupo que luche en equipo gana como equipo. Midgungard estará disponible para PC mediante Steam el 21 de diciembre. Thank you.
Let's go.
terroristas. Two of Diamonds.